amigos televidentes. Bienvenidos a la edición sábado de su programa Vista Previa TV. Yo soy Marilu Arias Vera y los acompaño en esta edición, agradeciendo siempre su sintonía y también a nuestros auspiciadores, como es Empresa de Transportes Santa Úrsula, con sus salidas a Mollendo y a Lima en modernos Buscama. Santa Úrsula, la nueva forma de viajar en bus. Un agradecimiento especial a quien me viste, Boutique Nice Dress Moda, ubicada en calle Yanaguara 702, Avenida Ejército. Es al frente de Claro en Yanaguara. Los espera con lindos diseños y hasta fin de mes con excelentes ofertas. En el informe que presentaremos a continuación de Giancarlo Calla, trataremos el tema de los profesores que ya cumplieron 70 años de edad y que según la ley universitaria deberían ser ya cesados en su cargo, terminada aquí su labor como docentes, en este caso de la Casa Universitaria San Agustín. Pero se han tejido una serie de temas, de comentarios y de intereses en los que se vería involucrado el actual rector Roel Sánchez Sánchez, puesto que al parecer la mayoría del grupo perteneciente políticamente al sector del mismo rector Roel Sánchez son estos señores ya de edad, que son aquellos que estarían cumpliendo los 70 años y que en teoría, según la ley, deberían ser ya cesados en su cargo. Vamos a continuación a apreciar este informe de Giancarlo Calla. Al finalizar el presente semestre académico en la Universidad Nacional de San Agustín, se dispondrá el cese de los profesores mayores de 70 años, una disposición que el rector de esta casa de estudios le ha costado mucho tener que acatar. Según la nueva ley universitaria número 3220, la edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es de 70 años. Sin embargo, los integrantes de la Asamblea Estatutaria decidieron el 10 de noviembre del 2015 que esta disposición solo sería acatada por los profesores que entren a laborar a la universidad luego de ser publicado el estatuto. Ninguna de las dos agrupaciones docentes, específicamente docentes, porque lo puedes corroborar con las actas, quería comprarse ese pleito. Incluso vino una comisión de los docentes de 70 años para poder decir que los defiendan. Bueno, en ese contexto, ¿qué se esperó? Que el Tribunal Constitucional resolviera, porque ya había una denuncia. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se acordó como Asamblea Estatutaria? Se acordó que ese punto se iba a transcribir tal como lo dice la ley, pero que la primera asamblea electa con las nuevas autoridades tuvieran la capacidad de adecuar la acción a lo que resuelva entonces el Tribunal Constitucional. Estamos hablando del rector Roel Sánchez, presidida por el rector Roel Sánchez. Claro, tendría que ser presidida por el doctor Roel Sánchez. Asimismo, cuando se desarrolló el proceso electoral para elegir al primer rector de la UNSA en llegar al cargo por voto popular, el candidato Roel Sánchez Sánchez habría prometido a los profesores mayores de 70 años que de llegar al poder estos no serían retirados de la universidad. Ya. Se sabe que una de las promesas del rector Roel Sánchez Sánchez fue que los profesores mayores de 70 años no se iban a ir. ¿Cómo pudo haber hecho esta promesa el rector, sabiendo muy bien que la ley ya lo determinaba de otra manera? Bueno, políticamente se puede hacer muchas ofertas, una de ellas fue esa, ¿no? Prometer a un grupo de personas que lo apoyaban políticamente para que salga electo, y eso se puede hacer. Solo que cuando ya uno es autoridad, eso en época de campaña se puede hacer, pero cuando uno es autoridad, tiene que cumplir la ley. Este es el problema, que cuando ya una vez estamos en gobierno, todos, incluyendo los asambleístas, debemos cumplir la ley, no hay otra alternativa. El problema era que la mayoría de ellos pues le daban el apoyo correspondiente. Así es, el rector sabía muy bien que la ley era clara con respecto a este tema, ilusionando así a estos profesores de manera irresponsable, solo para tener sus votos. Cabe resaltar que son más de 100 profesores, en otras palabras, esta promesa representaba
más de 100 votos a su favor. Sí, o sea, porque en ese entonces nadie quería comprarse ese pleito y ahí era donde todos los docentes sumaron fuerzas para defender a los docentes, entre docentes, defenderse entre docentes. Ya. Obviamente estaban de cara a las elecciones, ahí no se había elegido un nuevo rector, estaba, ¿qué se llama? Estaban pues, yo lo entiendo así, ¿no? Políticamente ambas agrupaciones, tanto Cuba como Idear, buscaban congraciarse con ese voto de los docentes de 70 años. Una vez que Roel Sánchez Sánchez logró convertirse en rector, se llamó a una sesión de asamblea universitaria para ratificar el punto que tocaba el tema de estos profesores en el nuevo estatuto universitario. Él es una buena persona, parece que Marín está rodeado de gente muy recalcitrante, yo diría inclusive un poco secuestrado, porque su forma de ser no es esa. Quizá la dificultad que tiene es que no tiene experiencia en función pública, que yo sepa no tuvo ningún cargo de gestión pública y ese es un problema. Una cosa es la gestión privada en empresas y otra cosa es la gestión pública con las leyes y las normas que hay que cumplirlas, no se puede dejar caer. Sin embargo, un grupo de profesores denominado Los Seis denunció el incumplimiento de la ley universitaria, logrando así que el 2 de marzo de este año, la tercera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declarara fundada su demanda. Obviamente, el rector no vio con buenos ojos esta sentencia, por lo que denigró públicamente a los profesores denunciantes, llegando incluso a declararlos personas no gratas para la universidad. El rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Roel Sánchez, lo ha tildado de miseria humana y ha cuestionado su actuar como presidente de la derrama en cuanto a su participación en este problema que ha habido con los profesores de 70 años que están próximamente a salir. ¿Cuál sería su respuesta precisa? Mi respuesta es la siguiente. El señor Roel Sánchez definitivamente no ha usado las palabras que debiera usar un rector respecto a la diferencia de ideas que se puede tener con otras personas. Él se ha dirigido a nosotros como miseria humana. ¿Qué tenemos que decir de alguien que hace que la ley no se cumpla? ¿Quién es más miseria humana, el que hace que la ley no se cumpla o el que hace que la ley se cumpla? Pese a todo lo dicho por Roel Sánchez, el 7 de junio de este año salió la resolución rectoral número 1531-2017, en la que se da a conocer los nombres de los 108 profesores que pasarán al retiro una vez terminado el semestre académico. Vista previa, entrevistó al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UNSA, Pedro Vera, quien también está incluido en la lista de profesores que cesarán. Si no se hubiera, en todo caso, hecho esa denuncia de poder judicial por estos profesores citados, ¿usted cree que la ley no se hubiera cumplido? Indudablemente, porque tenemos el estatuto manda, nuestro estatuto, que es también algo legal, porque en función de la autonomía, la misma ley manifiesta de que la universidad con su autonomía elabora su propio estatuto, considerando la ley indudablemente, ¿no? Y en nuestro estatuto una disposición transitoria dice de que el artículo 84 se aplicará solamente a los docentes que entren cuando esté en vigencia el estatuto de nuestra universidad. El estatuto de la universidad entra en vigencia en el año 2015, a fines de 2015. Y por tanto, los que han ingresado a la docencia de 2015 deberían recién ser cesados cuando cumplan 70 años. ¿Por qué razón? Porque la ley no es retroactiva. Pero sin embargo, el juez no ha tenido en consideración nuestro estatuto. En esta lista figuran muchos nombres de profesores que apoyaron activamente la campaña electoral de Roel Sánchez Sánchez. Entre ellos, el profesor Lucio Francisco Portugal Catacora, así como otros más, entendiéndose la verdadera razón por la que el rector no quería dejar ir a estos profesores. Finalmente, queda la pregunta, ¿qué es más importante, preocuparse en tener votos asegurados en una próxima campaña electoral o preocuparse en buscar la mejor calidad en la enseñanza para los estudiantes agustinos?
Si bien es cierto que el tema social, el tema personal, es muy fuerte en el caso de estos profesores que han cumplido 70 años, eso es una materia aparte, ya que la ley en teoría ha analizado toda esta casuística y ha definido, ha decidido cuál será el destino de dichos profesores. Es por ello de llamar a extrañeza la actitud del actual rector de la Universidad Nacional San Agustín, quien aparentemente se habría comprometido en su etapa previa política con este grupo de docentes, y ahora tenemos este problema que realmente no sabemos cuál va a ser el destino y el final de este caso. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. Ella no había bebido, no estaba hablando con el celular, no conducía a gran velocidad. Solo caminaba hacia casa. Con las pistas, no se juega, tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Hola. El Ministerio del Interior te recuerda que desde el 7 de enero del presente año entró en vigencia el Decreto Legislativo número 1338. ¿Y qué plantea este decreto legislativo? Que los celulares que hayan sido reportados como robados y aquellos cuyo IMEI haya sido alterado serán cancelados. ¿Qué es el IMEI? Es el número de identificación único e irrepetible de los celulares. Alterar dicho número constituye un delito. ¿Qué pasa si el Ministerio del Interior detecta que el IMEI del celular que estás usando está en la lista de equipos robados o ha sido alterado? Primero, te remitirá un mensaje de texto advirtiéndote que tienes 2 días para entregar el celular a tu empresa operadora, pues de lo contrario el equipo será bloqueado y tu línea suspendida. Pero eso no es todo. Si no haces entrega del equipo a tu empresa operadora, la policía remitirá tu caso a la fiscalía para que determine si cometiste los delitos de receptación y/o adulteración de celulares. ¿Quieres verte involucrado en un proceso penal? Ministerio del Interior. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. La justicia no consiste en repartir las cosas a los demás, sino en saber decidir a quién le pertenece por derecho. Es por eso que la justicia refleja ética, equidad, honestidad y honradez. Tus demandas y reclamos serán escuchadas. El doctor Rajal Salinas y el doctor Marcos Galdós estarán contigo todos los sábados y domingos desde las 7 de la noche para hacer que tu voz sea escuchada. Clamo Justicia, tu programa de asesoría jurídica. Clamo Justicia, sábados y domingos desde las 7 de la noche por 4 Televisión, un programa de Corporación Vista Previa. Continuando con la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa invertirá más de 100 millones de soles para construir el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Esta gran obra, que forma parte del Sistema Integrado de Transportes, se construirá en la Avenida Salaberry, por donde transitan más de 21 mil vehículos al día.
aquí se implementarán dos vías, una en la superficie, exclusiva para el transporte público, y otra subterránea, para los autos particulares. Para ello se adecuará toda la avenida, para el paso de los buses del CID, implementando paraderos, accesos peatonales y vehiculares, señalización y una nueva iluminación. Mientras que la vía subterránea, de 1 kilómetro de longitud, se construirá a 10 metros de profundidad por debajo de la avenida. Tendrá 6 metros de altura, además, dos vías de escape en caso de emergencias, sistemas de drenaje, ventilación e iluminación LED. Este túnel permitirá transitar desde la avenida Venezuela al sector de Vallecito en menos de 5 minutos. Durante las excavaciones se utilizarán técnicas modernas de construcción para colocar una pantalla de pilotes de más de 15 metros de altura a lo largo del túnel subterráneo. Esta instalación ayudará a estabilizar el suelo y reforzar los cimientos de las viviendas contiguas. Adicionalmente, se renovará cerca de 3 kilómetros de conexiones de agua y desagüe, además del soterrado de cables eléctricos y de telefonía. Una mega obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, Avenida Juan de la Torre y de la Avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Municipalidad de Arequipa, sembrando futuro para todos. Seguidamente vamos a tener una entrevista con el doctor Jorge Sumari Buendía, que se encuentra ya con nosotros, quien es ex regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, asimismo es abogado, docente universitario de la Facultad de Derecho y además es un conocido analista político de nuestro medio. Con él trataremos temas de coyuntura política actual y conversaremos un poco cuál es su visión de los hechos que están aconteciendo en el panorama político del Perú en este momento en que la arena está tan movida y en el que todos estamos realmente a la expectativa de ver cómo va a ocurrir, porque obviamente lo que pasen en estos días, en estas próximas semanas, tiene mucho que ver con nuestros destinos políticos como país. Bienvenido, doctor Sumari. Muchas gracias, un gusto estar en tu programa, un saludo a Arequipa. Y siempre un gusto conversar los temas que has tocado, que para mí son realmente el eje de muchos factores de lo que va a pasar en el Perú de aquí para adelante. Si no se actúa con mucha estrategia, si no estamos visionando aquí para adelante escenarios políticos diferentes, y creo que es importante que los actores políticos se pongan a pensar también en la visión de país. Doctor, empecemos a tratar un tema que tiene mucho que ver con Arequipa, porque la persona de la que vamos a hablar es arequipeño, es nacido aquí, y realmente nosotros estábamos hasta hace poco tiempo, digo nosotros como colectivo arequipeño, probablemente bastante orgullosos de que ostente un cargo tan importante como Contralor General de la República del Perú, ¿no? Y nos hemos dado con la ingratísima sorpresa estos últimos días, sobre todo para los televidentes que no están en la región, que están en el resto del país o fuera del país, ha ocurrido que se han dado una serie de temas fuertes con el caso del Contralor de la República, como ustedes saben, el tema del audio y también el tema de que se menciona ahora hasta la saciedad de que el título que ostentaría el doctor no sería precisamente emitido con los reglamentos y con las formalidades del caso por la Universidad Nacional de San Agustín, que inclusive ha sacado un comunicado, es verdad, diciendo de que este título no fue emitido por la autoridad competente en la fecha correspondiente. Le agradeceríamos que nos informe un poquito, que nos ilustre exactamente qué tiene que ver aquí, cuál es la importancia de lo que le está ocurriendo al Contralor con respecto a la coyuntura política de la que estamos hablando. Buena pregunta. Realmente es de los pocos Contralores que conocemos que se ha convertido en personaje controvertido. Sí. Porque tal vez las aristas de los temas, de las coyunturas que vive el país, a partir del tema de Chinchero, que no olvidemos esa parte, que es un tema, un costo político fuerte, la intervención del ministro de Economía en ese entonces, la presunta grabación, el audio que todos conocemos, los negociados o contratos que tiene antes que sea Contralor, el tema de nombrar una pariente en la OSI de la Universidad de San Agustín, ahora el tema de su título profesional. O sea, hay una suma de muchos factores que uno puede pensar como que puede ser víctima de confrontaciones, porque afecta intereses o no.
Entonces creo que ahí más bien me parece que el contralor, en una actitud de repente muy tecnocrática, no entendió que estaba entrando en las orillas políticas. Así es. Y de tal manera que en ese campo él parece que no encontró la fórmula de cómo salir. Creo que él tiene que bajar la temperatura, digamos, evaluar su propia situación. No olvidemos que una comisión que lo está investigando, iban a sentar, me imagino, un informe, si continúa o le retiran la confianza, y de que estarían privando el cargo de contralor. Es decir, ya son cosas que se han dado, y el Congreso, como sabemos, es un parlamento netamente político. Así es. Y siendo político, el lenguaje técnico no tiene mucha importancia. Es importante, pero no es determinante, sino la postura política, y creo que ahí está el problema de contralor. Doctor Sumari, un poquito vamos a redundar en el tema, en uno de los temas que usted ha tocado tangencialmente, que es el tema del título. Desde su perspectiva tan ilustrada, con todo el conocimiento que tiene usted de la materia, yo no le estoy pidiendo que emita un previo juicio de valor, ¿no? Pero sí le estoy pidiendo que nos dé un input, que nos dé una ilustración de qué es lo que está pasando, porque la mayoría de lo que hemos entendido de las noticias, digamos, a veces sesgadas, hay que decirlo, es de que la autoridad de la Universidad Nacional San Agustín, que es la casa donde el doctor ha estudiado, ¿no es cierto?, viene a declarar prácticamente de que en el tiempo en el que el título supuestamente ha sido emitido, en ese tiempo todavía el doctor no había obtenido su grado profesional, y que es más, que habría prácticamente falseado la verdad cuando dice de que ya había tenido 3 o 4 años de ejercicio profesional y de experiencia laboral, cuando ni siquiera había logrado, digamos, la emisión formal de su título. ¿Es más o menos así? ¿O cuál es esta problemática? ¿Por qué se está, vamos a decirlo así, tanto hablando del tema de la autenticidad o no del título del señor contralor? Ya, acá hay otro tema que es bueno precisarlo. De acuerdo a la ley universitaria vigente en la época, habían 3 modalidades de un título profesional. ¿Estamos hablando del 2000-2001? Así, estamos hablando primero de la modalidad tesis. Uno, solvencia, una sustentación, un caso, profesión a grado. Y que usted, yo y todos los que somos abogados hemos pasado por esas etapas. Es. Entonces, que no es ninguna cosa diferente, no, que la ley universitaria estaba vigente así en ese momento. Es. Y tenía. Si yo no puedo decir, disculpe que lo interrumpa, pero a ver, acláreme el panorama, ¿no? Como le digo, como abogados, yo no puedo decir, yo soy graduado, soy abogado, colegiado y graduado, si solamente he llegado a la etapa de sustentación de tesis. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado acá? La tercera es por prácticas profesionales, que se permitían. Y decía 3 años. Entonces, yo practicaba 3 años en una entidad, he hecho labores, en este caso de contador, y en consecuencia estoy preparado, tengo la solvencia necesaria, entonces hago acopio de todo el trabajo realizado, acreditando los 3 años, puedo graduarme. Entonces, él se ha cogido esta tercera modalidad. Lo que aparece en información periodística de la comisión, se dice que no habría reunido los 3 años. Y si no ha reunido, no podía haberse dado el título profesional de contador público. Claro. Ese es un tema que entiendo que la comisión habrá manejado datos, información precisa. Para que salga el rector de la Casa Agustina a dar un comunicado, no creo que sea solamente por comentarios, es ni nada, tiene que haber una base legal ahí. La ¿no? universidad va y un que estudio emitir, de los títulos. Va a emitir un pronunciamiento. Así es, ya formal. Yo entiendo que eso va a ser luego de que esta comisión sustente en el Consejo Universitario y tome la medida que corresponda, ¿no? Entonces, a nivel de hipótesis, uno puede decir, bueno... Así es, a nivel de hipótesis. Si se da este caso, entonces hay un tema administrativo. ¿Quiénes lo juzgaron? ¿Quiénes calificaron su expediente? Y también hay un tema axiológico, ¿no? De valores. Claro. O sea, ¿qué tanta representatividad para ser Contralor General de la República puede ser una persona cuyo título, por más que haya estudiado, o sea, la vigencia del mismo, ¿no?, está en entredicho? O sea, ¿a qué nos estaríamos ahí ateniendo, haciendo, digamos, un esbozo del horizonte de las próximas 2 semanas, doctor? Bien, ahí está el problema. Resulta que efectivamente el Contralor está, digamos, pasando una prueba muy difícil, se ha expuesto demasiado y cada día, digamos, pasa lo que llamamos la pérdida de legitimidad funcional del caso de Contralor de la República, que se supone es la persona inmaculada, punto de vista ético, moral, solvente, que no esté afecto a ningún tipo de inconductas que puedan, digamos,
resquebrajarlo o hacerle perder piso o autoridad moral para una labor funcional exitosa. Entonces, ese es un tema que decimos nosotros en política, está herido, muy herido. No sé de muerte, pero sí herido. Y eso, en la medida que pase el tiempo y el Congreso no toma medidas, esto puede crecer mucho más. Y el Contralor lo tiene que evaluar. Es una posibilidad, uno, que el Congreso le quite la confianza y le prive el cargo. La otra, le ratifique. O la tercera, dejar que esto se congele, se enfríe poco a poco. Pero si no se resuelve... ¿Cabe esa posibilidad de no hacer ninguna de las opciones? Pueden dilatar, pedir prórroga, que nos falta mayor información. Es fácil dilatar para que enfríe las cosas. Pero creo que por la opinión pública, Contralor más bien se está sobreexponiendo demasiado y eso quita la atención y prácticamente uno aparece como que no tuviera autoridad moral para tener que manejar los temas de control, de fiscalización, del gasto público, las obras a todos los entes del Estado. Entonces, ese es un tema político que la Contralor tiene que evaluarlo seriamente o él mismo ponerse al costado. Decir, bueno, ¿saben qué? Me pongo al costado. Cierto. Y que lo menos probable, pero son posibilidades. Sí. Vamos a hacer un ejercicio, doctor, mental que compartamos con el público en el tema que usted dice, ¿no? Dentro de esta coyuntura política tan manoseada que tenemos en este momento, ¿verdad? Y considerando que el Contralor se encuentra en la ciudad de Arequipa desde el jueves, pongámonos en su caso. Usted, como le repito, con ya la trayectoria que tiene en estos temas y en estos manejos políticos, ¿cuál cree que ha sido la razón de fondo? Muchos dicen que para hablar con el rector de la universidad y tratar de llegar a un acuerdo y tratar de que esto no aparente como que ha habido, digamos, alguna ilegalidad en la emisión del título y todo esto. Pero usted, ¿cuál cree que ha sido el fondo de que el Contralor se traslade a Arequipa, se quede en Arequipa? ¿Cuál sería, en todo caso, lo que está buscando? Y vamos a ponernos una segunda pregunta de hipótesis, y sería, si usted fuera el Contralor, ¿no es cierto? Si usted fuera el Contralor, es una hipótesis, políticamente, ¿qué convendría? No qué va a hacer él, sino, ¿usted qué cree realmente que convendría en la postura de él? Bueno, él, digamos, de lo que llegó a Arequipa, entiendo que le han ido a defender su título. Así es. A defender la validez, porque sabe que si... Se le cae el título, ya no hay razón de continuar en el cargo. Y todo el tema de los valores y la calidad moral de la persona va a ir venida menos. Y ese es un tema. Va a poder, o sea, obviamente no va a poder tener los requisitos para ser contralor, ¿no? Ese es su primer problema, me parece. Es decir, que él está perdiendo credibilidad en lo más importante, que es su título profesional. Ese es un tema que entiendo que lo va a cuidar y va a defenderse. Ahora, el gran problema del Contralor también, para conversar con la universidad, me imagino que él pedía informes, detalles, pero no olvidemos que es un investigado. Y siendo investigado, él tampoco puede en otras condiciones. La autoridad va a tener incluso temor de que dice, si no me estás grabando. O sea, hay otro tema también que le ha generado desconfianza para poder conversar, porque no van a hacer los audios, lo que me dijo el rector, lo que me dijo fulano, sutano, sejo, perencejo. Creo que también hay otro tema que él lo va golpeando. En estos lares, lo que le convendría, me voy a decir con franqueza, señor, yo exijo el máximo de investigación. No me corro la investigación. Así es. Segundo, que se investigue todo lo que quiera. Yo no tengo ningún temor, porque mi grado es preciso, solventado, técnicamente y legalmente bien amparado. Entonces, yo no tengo por qué hacer otra cosa que la universidad investigue, que investigue. Pero al mismo tiempo, lo mínimo que pido es que me den oportunidad para hacer los cargos que lo que corresponde. Nos hemos estacionado, doctor, un poco en este tema, doctor Sumari, porque claro, no como chisme político, sino como un análisis más que nada nosotros, como arequipeños, como región Arequipa, porque esto va a depender de mucho los destinos de nuestro horizonte próximo, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, vamos a tratar brevemente dos temas también que están muy en boga, por supuesto. Uno es esta aparente, bueno, ya a todas vistas, y confrontación de poderes, ¿no es cierto?, que está ocurriendo entre el Ejecutivo y el Legislativo en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo presume que esto debería manejarse? Tema uno. Y tema dos,
Desde el jueves también se vino diciendo, algunos desmintieron, pero prácticamente se hizo público que nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, habría dado luz verde a el tema de que se libere, ¿no es cierto?, a el expresidente Fujimori. Tan es así que en algunas de estas redes sociales ha pasado que Kenji Fujimori le dice: muchas gracias, señor presidente, pasemos la página, ¿no es cierto?, y dice: le voy a quedar eternamente agradecido. Entonces, no se sabe si es que ya lo están dando como un hecho. Si es que esto ocurriera, le vuelvo a repetir, no en otro contexto, pero en el contexto actual, en la coyuntura política actual, ¿a quiénes beneficia eso? ¿Qué lectura podemos darle? Claro, el tema fuerte es confrontación. Lo que queda muy bien es concertar voluntad política, ejecutivo, legislativo. Acá hay una lección política para todos. El presidente de la República apostó por técnicos de primer nivel, pero para manejar la política no. Acá se requiere políticos con visión técnica, no al revés. Claro. Y acá ha pasado que va un ministro, no tiene un manejo político frente a un congreso netamente político. Entonces le faltan recursos y creo que es una falla que tiene el presidente de la República con sus ministros. Segundo lugar, en cuanto al tema de concertar voluntades, una agenda legislativa, los temas de interés del país. Porque tengo que aceptar que hay un Congreso absolutamente mayoritario de un grupo político. O sea, quieran o no quieran, va a hacer sentir su peso político, que tengo que concertar, sumar esfuerzos. En cuanto al indulto, acá hay un tema. Es probable que mucha gente del grupo de Keiko, a nivel de Congreso, surge una confrontación interna. Porque el Kenji, tal y ha tomado distancia. Sí, sí. Y es probable que hayan otros congresistas igual que tengan otro espacio propio, que de pronto este grupo se ve un poco resquebrajado. Y eso va a depender de cómo manejen estratégicamente las cosas. Y el indulto, que es un tema político de bandera para Fuerza Popular, es elemental que lo van a pelear, pero están dejando que el presidente de la República lo haga, lo mueva. Y eso, hay un tema. Confrontación. Los que van a estar de acuerdo, sí. Pero la diversa colectividad del país van a decir no. Entonces va a estar entre dos fuegos el presidente de la República y hay que medir los costos políticos que esto implica para el presidente de la República. Si dice muy bien que de indultar al presidente Fujimori, tendremos a todos los colectivos de derechos humanos, ONGs, movimientos sociales, todos en contra de este indulto, denuncias públicas, movimientos. Y también el otro sector que va a decir que está muy bien, estamos de acuerdo. Y el segmento social, el impacto así social. Ese es el tema que entiendo, en otro momento debe estar en plena evaluación el indulto, que si este puede estar procesándose por el presidente de la República. Doctor Jorge Sumari, muy interesantes y también bastante polémicas, por supuesto, sus opiniones, y eso nos interesa. Esperamos tenerlo pronto acá en nuestra casa. Lo que ocurre, como usted sabe, es que el tiempo en televisión es tirano siempre. Nuevamente agradecerle su presencia. Ha estado con nosotros el doctor Jorge Sumari. Buen día. Profesor, catedrático de la universidad y analista político. Volvemos luego de unos breves comerciales aquí en Vista Previa TV. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Continuando con la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa invertirá más de 100 millones de soles para construir el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Esta gran obra, que forma parte del Sistema Integrado de Transportes, se construirá en la Avenida Salaberry, por donde transitan más de 21 mil vehículos al día.
Aquí se implementarán dos vías, una en la superficie, exclusiva para el transporte público, y otra subterránea, para los autos particulares. Para ello se adecuará toda la avenida, para el paso de los buses del CID, implementando paraderos, accesos peatonales y vehiculares, señalización y una nueva iluminación. Mientras que la vía subterránea, de 1 kilómetro de longitud, se construirá a 10 metros de profundidad por debajo de la avenida. Tendrá 6 metros de altura, además, dos vías de escape en caso de emergencias, sistemas de drenaje, ventilación e iluminación LED. Este túnel permitirá transitar desde la avenida Venezuela al sector de Vallecito en menos de 5 minutos. Durante las excavaciones se utilizarán técnicas modernas de construcción para colocar una pantalla de pilotes de más de 15 metros de altura a lo largo del túnel subterráneo. Esta instalación ayudará a estabilizar el suelo y reforzar los cimientos de las viviendas contiguas. Adicionalmente, se renovará cerca de 3 kilómetros de conexiones de agua y desagüe, además del soterrado de cables eléctricos y de telefonía. Una mega obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, Avenida Juan de la Torre y de la Avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Municipalidad de Arequipa, sembrando futuro para todos. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Unidad. Honestidad. Equidad. Responsabilidad. Estos valores distinguen a las personas que antes de actuar piensan en el futuro, por una vida sexual sana, por la prevención del VIH-Sida y los derechos sexuales de la mujer. Yo uso condón. Te lo recuerda Marquisa. Promoviendo los valores. Vamos a tratar a continuación un tema que involucra a la alcaldía de Santa Rita de Siguas. Allí, aparentemente, el señor alcalde Antonio Mestas estaría relacionado con Jorge Mestas Pacori y la conviviente de esta, la señora Mamani Espedilla. Es el caso que aparecen inclusive planillas de personal eventual bastante extrañas, porque se involucra, como digo, se incluye a la señora Mamani Espedilla, Sonia Margarita, en calidad de personal eventual de este municipio. Lo extraño, como decimos, son los nexos que existirían entre el alcalde Antonio Mestas y estas personas que van probablemente dentro del tema de la familiaridad y de la amistad, y muchas cosas están involucradas en oscuros manejos que estarían ocurriendo en Santa Rita de Siguas. Vamos con el informe. Esta es la localidad de Santa Rita de Siguas, un distrito ubicado a 90 minutos de la ciudad de Arequipa, hoy a cargo de su alcalde Antonio Mestas Quispe. Hasta este lugar llegó vista previa para corroborar una serie de documentación que indica que familiares de altos funcionarios de la comuna habrían hecho negocios y contrataciones con la propia municipalidad. Uno de ellos es el caso de Sonia Mamani Espadilla, gerente general de Estratégicos Jorginza, quien sería la esposa de Jorge Mestas Pacori, hijo del alcalde del distrito, es decir, su nuera. Según la Ley de Contrataciones del Estado, está prohibido que familiares de funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad contraten con instituciones públicas, es decir, que la contratación de Estratégicos Jorginza sería irregular. Otro caso es el de Edelmira Aide Barragán, quien es propietaria de Ferretería y Acabados Aide, ubicada en esta esquina del distrito. Ella fue incluida en un concurso de licitación para el servicio de desencofrado de graderías para mejoramiento y ampliación del estadio municipal, del cual nunca se enteró.
Bueno, esa no es mi firma, yo no le he hecho cotización nunca. No le voy a mentir que no lo he cotizado a la municipalidad en ningún momento en este mes. Se trata de este mes, ¿no? ¿Es en esta gestión? En esta gestión de las obras de... ¿Es del estadio? No, para nada. Ninguna cotización he mandado y en primer lugar me interesa que no es mi firma. En efecto, no es su firma. La señora Delmira indica además que a la fecha el municipio tiene una deuda con su empresa que se ha negado a pagar. Del anterior que se ha ido el señor alcalde, ¿no? De ahora no me debe, pero anterior sí. Pero supuestamente, si la municipalidad, el alcalde es la que manda o la que dice algo, a las deudas se pagan, ¿no? Por lo menos se amortigua un poco o algo, ¿no? ¿Y ustedes se han acercado al alcalde a decirle sobre esto? Varias veces mi esposo ha ido a conversar y le dijeron que no hay plata. Otro caso es la contratación irregular de Winston Castillo García, quien fue contratado como señalero durante 10 días para el mantenimiento de los caminos laterales 1 al 10 de Santa Rita, cobrando 800 soles por este servicio. Vista previa fue en busca de esta persona, quien trabaja como guardián en este almacén, y esto fue lo que nos dijo. Quiero hacer unas preguntas al señor Harold Castillo, ¿usted? Sí. ¿Sobre qué es? Es que nos llegó esta documentación. Lo que queremos saber es si es que realmente esta es su firma. ¿Pero de qué? O sea, ¿de parte? O sea, ¿qué? Acá dice que supuestamente usted ha trabajado como señalero. Señalero. 10 días en esta hora. Para la Municipalidad de Casiguas, en el mantenimiento de los caminos laterales 1 al 10, Santa Rita de Casiguas, Arequipa. Esta sí es mi firma. ¿Usted ha firmado eso? Sí. ¿Pero usted no es señor, yerno del señor Juan Mamani Yucra? No. ¿Usted es Harold Castillo? No, okay. Pero diga, ¿a quién lo está buscando usted? A Harold Castillo le digo. No. Luego, cuando le preguntamos si él era yerno de Juan Mamani Yucra, quien es funcionario de la comuna en el cargo de jefe de campo, Harold Castillo se negó a sí mismo. Según la ficha técnica de contratación, el periodo de duración del mantenimiento fue del 1 al 31 de octubre. Si esta persona trabajó en ese almacén a tiempo completo, ¿cómo es posible que haya podido cumplir al mismo tiempo esta labor para la municipalidad? Una tercera irregularidad es la contratación del señor Julio César Choque Escobar, quien, según el gerente de desarrollo económico local, es miembro del cuerpo de serenazgo del distrito y, según la documentación a la que tuvo acceso vista previa, realiza cobros por el concepto de mantenimiento de la piscina municipal. Es decir, recibe una doble remuneración del Estado. Este señor, Julio César Escobar, Choque Escobar, es serenazgo de acá. Sí, ¿no? Serenazgo es. Ya, pero acá usted también, imagino, acá, bueno, imagino que hubiéramos estado atrás, usted autoriza que le den este pago de acá al señor. Me autoricé. Esto va dirigido a Antonio Mestres, al alcalde. Ya. Claro. El alcalde es el que le ha pagado esto con autorización del alcalde. Yo no he autorizado esto. ¿Pero ese documento acá trae firma? No. Esto de acá, dice, el pago de mantenimiento por semana fue ordenado por el alcalde. ¿No ha leído eso? ¿Pero tiene su firma? Claro, mi firma. Pero esta es la firma de esto, de la cuenta que yo... ¿Pero usted no se dio cuenta que esa persona estaba recibiendo ese dinero? No, o sea, el alcalde agarró, me dijo, hay que autorizar un pago de toda esa cuenta. Eso está mal, eso, porque incluso el gerente mismo, el señor Alejandro Fuentes, agarró, me dijo, pucha, ¿cómo es ese patito? Se va al diablo. Así como lo ven, estas son apenas algunas de las irregularidades que pudimos comprobar dentro de la Municipalidad de Santa Rita de Siguas. Cuando fuimos a buscar al alcalde, este no se encontraba en la municipalidad, tampoco el teniente alcalde Raúl Castro Palo, cuya hermana Lourdes Castro Palo, dueña de Comercial Casal, también le vende al municipio, como esta factura lo demuestra. Nosotros intentamos contactarnos con las autoridades por teléfono para obtener sus descargos, y esto fue lo que nos dijeron. Aló, señor Raúl Castro, ¿cómo está usted? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo sí, sea? Nuevamente, el Arparillo de Vista Previa, ¿cómo está? Y mire, nosotros tenemos una serie de tenemos documentos de la municipalidad sobre algunas contrataciones y compras que ha hecho la municipalidad. Y queríamos hacer unas preguntas porque, según la documentación que nosotros tenemos, algunas personas que han contratado y que han prestado servicios a la municipalidad serían, o bueno, son precisamente familiar, en este caso de usted, familiares del alcalde. Y esto... Yo no tengo ninguno de eso.
¿No tiene usted? Tendría que demostrar si es que son familiares míos, de todas maneras. ¿La señora Lourdes Castro Palo no es su hermana? Sí, sí, sí es. Ya, ella le ha hecho ventas a la municipalidad con lo que es Comercial Casal, que es la empresa de su hermana. Ya. Y usted es teniente alcalde, o sea, eso es una compra irregular porque como familiares están prohibidos de prestarle servicios a la municipalidad. Ya. Así como lo escucha, el teniente alcalde reconoce que la dueña de Comercial Casal es su hermana. Por su parte, Antonio Mestas, el alcalde, quien anteriormente nos indicó que lo llamáramos hoy porque se encontraba ocupado, primero nos cortó las llamadas que le hicimos y luego apagó su celular. Con muchos pobladores de la zona quienes dijeron que estas irregularidades son de conocimiento público. Extraña el hecho de que los regidores de esta comuna no hayan cumplido su función de fiscalización dentro del municipio frente a tantas irregularidades. Nosotros ubicamos a la regidora Jacqueline Caballero Turpo, quien nos dijo que volviéramos 2 horas después a su domicilio para que nos brinde una entrevista. Cuando volvimos, nadie respondió a nuestro llamado. Usted, querido televidente, saque sus conclusiones de este reportaje. Mientras tanto, Vista Previa seguirá investigando. Como hemos podido apreciar en el informe de El Arparillo, Vista Previa TV se ha acercado a la comunidad de Santa Rita de Siguas y ha conversado con muchos de los pobladores. Y ahí hemos podido capturar una idea, que es Vox Populi, que en la municipalidad están pasando cosas ilegales, que habría inclusive sustitución de firmas o falsificación, que habría contratación de familiares en calidad también de personal eventual de la municipalidad, cuando esto la ley no lo permite totalmente. Todo ello realmente asombra, indigna, porque existe un cuerpo de regidores por el cual ha votado la comunidad de Santa Rita de Siguas y que están ahí y realmente deberían de ejercer su función principal, que es fiscalizar los actos de la alcaldía, que todo se lleve conforme a ley y a derecho. No puede ser posible que con los dineros del Estado estén disponiéndose prácticamente un grupete familiar relacionado probablemente con el alcalde actual de Santa Rita de Siguas. De verdad que es incómodo en la calidad de periodistas que han estado en Santa Rita de Siguas estar tocando las puertas de los regidores, que nos digan a esta hora, posteriormente, prácticamente se nieguen a salir en cámaras y conversar. Y porque es una obligación, ellos han sido elegidos por el pueblo para fiscalizar y velar porque los dineros de la comunidad sean para el mejor destino de Santa Rita de Siguas y no solo para un grupúsculo familiar. Somos socios. Compartimos un esfuerzo y un destino y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Porque tú sí puedes. Aprendiendo a vivir mejor. Marquisa. Renovando valores. En el siguiente informe de Giancarlo Calla, trataremos el tema de las futuras elecciones que serán el 20 de julio, probablemente, de la Universidad Nacional San Agustín. Como ya hemos recordado, hemos mencionado en anteriores reportajes esta situación, esta política y problemática. ¿Por qué? Estas elecciones fueron anuladas el pasado 25 de mayo y declaradas totalmente nulas, y lo extraño allí es que el resultado que fue anulado aparentemente no beneficiaría al actual rector, el señor Sánchez Sánchez. Más bien habría salido perjudicado, y esa sería la razón de fondo por las cuales las mismas fueron anuladas. Veamos el informe a continuación.
Al finalizar el presente semestre académico en la Universidad Nacional de San Agustín, se dispondrá el cese de los profesores mayores de 70 años, una disposición que el rector de esta casa de estudios le ha costado mucho tener que acatar. Según la nueva ley universitaria número 3220, la edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es de 70 años. Sin embargo, los integrantes de la Asamblea Estatutaria decidieron el 10 de noviembre del 2015 que esta disposición solo sería acatada por los profesores que entren a laborar a la universidad luego de ser publicado el estatuto. Ninguna de las dos agrupaciones docentes, específicamente docentes, porque lo puedes corroborar con las actas, quería comprarse ese pleito. Incluso vino una comisión de los docentes de 70 años para poder decir que los defiendan. Bueno, en ese contexto, ¿qué se esperó? Que el Tribunal Constitucional resolviera, porque ya había una denuncia. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se acordó como Asamblea Estatutaria? Se acordó que ese punto se iba a transcribir tal como lo dice la ley, pero que la primera asamblea electa con las nuevas autoridades tuvieran la capacidad de adecuar la acción a lo que resuelva entonces el Tribunal Constitucional. Esta primera asamblea, estamos hablando del rector Roel Sánchez, presidida por el rector Roel Sánchez. Claro, tendría que ser presidida por el doctor Roel Sánchez. Asimismo, cuando se desarrolló el proceso electoral para elegir al primer rector de la UNSA en llegar al cargo por voto popular, el candidato Roel Sánchez Sánchez habría prometido a los profesores mayores de 70 años que de llegar al poder, estos no serían retirados de la universidad. Ya. Se sabe que una de las promesas del rector Roel Sánchez Sánchez fue que los profesores mayores de 70 años no se iban a ir. ¿Cómo pudo haber hecho esta promesa el rector, sabiendo muy bien que la ley ya lo determinaba de otra manera? Bueno, políticamente se puede hacer muchas ofertas, una de ellas fue esa, ¿no? Prometer a un grupo de personas que lo apoyaban políticamente para que salga electo, y eso se puede hacer. Solo que cuando ya uno es autoridad, eso en época de campaña se puede hacer, pero cuando uno es autoridad, tiene que cumplir la ley. Este es el problema, que cuando ya una vez estamos en gobierno, todos, incluyendo los asambleístas, debemos cumplir la ley, no hay otra alternativa. El problema era que la mayoría de ellos pues le daban el apoyo correspondiente. Así es, el rector sabía muy bien que la ley era clara con respecto a este tema, ilusionando así a estos profesores de manera irresponsable, solo para tener sus votos. Cabe resaltar que son más de 100 profesores, en otras palabras, esta promesa representaba más de 100 votos a su favor. Sí, o sea, porque en ese entonces nadie quería comprarse ese pleito, y ahí era donde todos los docentes sumaron fuerzas para defender a los docentes, entre docentes, defenderse entre docentes. Ya. Obviamente estaban de cara a las elecciones, ahí no se había elegido un nuevo rector, estaba, ¿qué se llama? Estaban pues, yo lo entiendo así, ¿no? Políticamente ambas agrupaciones, tanto Cuba como IDEAR, buscaban congraciarse con ese voto de los docentes de 70 años. Una vez que Roel Sánchez Sánchez logró convertirse en rector, se llamó a una sesión de asamblea universitaria para ratificar el punto que tocaba el tema de estos profesores en el nuevo estatuto universitario. Él es una buena persona, parece que Marvin está rodeado de gente muy recalcitrante, yo diría inclusive un poco secuestrado, porque su forma de ser no es esa. Quizá la dificultad que tiene es que no tiene experiencia en función pública, que yo sepa no tuvo ningún cargo de gestión pública, y ese es un problema. Una cosa es la gestión privada en empresas y otra cosa es la gestión pública con las leyes y las normas, que hay que cumplirlas, no se puede dejar perder. Sin embargo, un grupo de profesores denominado Los Seis denunció el incumplimiento de la ley universitaria, logrando así que el 2 de marzo de este año, la tercera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declarara fundada su demanda. Obviamente, el rector no vio con buenos ojos esta sentencia, por lo que denigró públicamente a los profesores denunciantes, llegando incluso a declararlos personas no gratas para la universidad. Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Roel Sánchez, lo ha tildado de miseria humana,
y ha cuestionado su actuar como presidente de la derrama en cuanto a su participación en este problema que ha habido con los profesores de 70 años que están próximamente a salir. ¿Cuál sería su respuesta precisa? Mi respuesta es la siguiente. El señor Roel Sánchez definitivamente no ha usado las palabras que debiera usar un rector respecto a la diferencia de ideas que se puede tener con otras personas. Él se ha dirigido a nosotros como miseria humana. ¿Qué tenemos que decir de alguien que hace que la ley no se cumpla? ¿Quién es más miseria humana, el que hace que la ley no se cumpla o el que hace que la ley se cumpla? Pese a todo lo dicho por Roel Sánchez, el 7 de junio de este año salió la resolución rectoral número 1531-2017, en la que se da a conocer los nombres de los 108 profesores que pasarán al retiro una vez terminado el semestre académico. Vista previa, entrevistó al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UNSA, Pedro Vera, quien también está incluido en la lista de profesores que cesarán. Si no se hubiera, en todo caso, hecho esta denuncia ante el Poder Judicial por estos profesores citados, ¿usted cree que la ley no se hubiera cumplido? Indudablemente, porque tenemos el estatuto manda, nuestro estatuto, que es también algo legal, porque en función de la autonomía, la misma ley manifiesta de que la universidad con su autonomía elabora su propio estatuto, considerando la ley indudablemente, ¿no? Y en nuestro estatuto una disposición transitoria dice de que el artículo 84 se aplicará solamente a los docentes que entren cuando esté en vigencia el estatuto de nuestra universidad. El estatuto de la universidad entra en vigencia en el año 2015, a fines de 2015. Y por tanto, los que han ingresado a la docencia de 2015 deberían recién ser cesados cuando cumplan 70 años. ¿Por qué razón? Porque la ley no es retroactiva. Pero sin embargo, el juez no ha tenido en consideración nuestro estatuto. En esta lista figuran muchos nombres de profesores que apoyaron activamente la campaña electoral de Roel Sánchez Sánchez. Entre ellos, el profesor Lucio Francisco Portugal Catacora, así como otros más, entendiéndose la verdadera razón por la que el rector no quería dejar ir a estos profesores. Finalmente, queda la pregunta, ¿qué es más importante, preocuparse en tener votos asegurados en una próxima campaña electoral o preocuparse en buscar la mejor calidad en la enseñanza para los estudiantes agustinos? Hemos visto el informe de Giancarlo Calla y nos lleva a la siguiente pregunta. Hay que analizar con la colectividad y también con los medios de comunicación cuánto le ha costado a la Universidad Nacional de San Agustín la pasada elección anulada. Por otra parte, hay que preguntarse también quién ha realizado la fiscalización y quiénes han sido veedores, cómo es posible que exista un solo veedor en tan importante elección del tercio estudiantil. Además, tenemos en consideración que la OMPE cumple aquí una función específica y de relevancia. Todas esas preguntas hasta la fecha se encuentran sin una respuesta. Ha sido hasta aquí la edición sábado de Vista Previa TV. Quiero agradecer muy especialmente a cada uno de ustedes, amables televidentes, por su sintonía y también quiero hacer un reconocimiento especial a quien me viste, Boutique Nice Dress Moda, ubicada en Avenida Ejército 702, Yanaguara, que los está esperando con diseños y joyas exclusivas. Soy Marilu Arias Vera y nos vemos en la próxima edición de Vista Previa TV.